This conference will now be recorded. Hola, buenos días, buenas tardes a la gente de España. Le habla Daniel Palermo, en el reemplazo de George Martins, en el tiempo que tarde de recuperarse del COVID-19. Buenos días a Manuel Prada, Luis, Judith, Juan Carlos, Juan Mereles, Manuel, José Benito Pavón, Juan Carlos Ruiz, y saludos a todos los que no pudo nombrar este momento. Vamos a comenzar leyendo el PDF del mercado del petróleo. Como pueden ver, dice, el precio del petróleo sube en un mercado prudente. En Nueva York, el barril de petróleo para entrega en julio, en su último día de cotización, ganó 1.8% y se ubicó en $40.46. Ok. Los precios del petróleo terminaron este lunes en un máximo desde marzo, pero los inversores siguen atentos a las señales sobre la demanda y el cumplimiento de los recortes de producción de los principales exportadores. El barril del Brent del Mar del Norte para entrega en agosto terminó en 43.08%. Perdón, de dólares en Londres, el alza de 2.1% sobre el cierre del viernes. En tanto, en Nueva York, el barril del WTI para entrega en julio, en su último día de cotización, ganó 1.8% a $40.46. La semana pasada, Brent y WTI registraron su séptima alza semanal consecutiva. Los precios fueron presionados al alza el lunes por un descenso del número de pozos petroleros en actividad en Estados Unidos y Canadá, según el conteo semanal de la sociedad Baker Hughes. Esta caída sugiere que la producción en América del Norte, que cayó fuertemente desde el inicio de abril, continuará bajando en las próximas semanas. A pesar del alza, los precios de este lunes, los dos contratos parecen contenerse de adoptar una actitud de espera, contestó Jeffrey Haley, analista de Oswanda. Los inversores siguen de cerca los indicadores que prefiguran la evolución de la demanda y el cumplimiento de los acuerdos de reducción de producción de la OPEP y sus aliados reunidos en la OPEP Plus, destacó Bojan Taugent, de Rystad Energy. El analista destaca además que el riesgo de un recrudecimiento de los casos de coronavirus potencialmente devastador para la demanda si supiera una nueva fase de confinamiento en el mundo es un elemento omnipresente en el mercado. El auge de Estados Unidos y China arrastra el precio del petróleo. La recuperación económica de Estados Unidos, sobre todo de China, está elevando el precio del crudo. Sin embargo, está en marcha un cambio estructural que reducirá el consumo global del petróleo. La Agencia de Información Energética de Estados Unidos, EIA, señaló que la demanda global del petróleo y combustibles líquidos ascendió a 83.8 millones de barriles por día en el segundo trimestre de 2020, lo que representa 16.6 millones de barriles menos que en igual periodo del año 2019. La caída de la demanda global de petróleo en el resultado directo del cierre forzoso de la economía provocado por la pandemia del coronavirus que estalló en China en el primer trimestre del año. El primer caso fue identificado el día 27 de diciembre en Wuhan, provincia de Hubei, y hundió el 6.9% al PIB de la República Popular los primeros tres meses del año. EIA prevé ahora que la demanda energética mundial se eleva a 94.9 millones por barril en el tercer trimestre del año, menos 6.7 millones que en el año 2019, y que el consumo de petróleo alcanzará a 925 millones en el año, menos 8.3 millones que el año pasado, para expandirse 7.2 millones en 2021.
La consecuencia ha sido que el precio del Brent, tras alcanzar a US 29 barril en mayo, US 11 más que en abril, treparía a dólar 37 en el segundo semestre del año 20, para luego aumentar a dólar 48 por barril en el año 21. El mercado de futuros indica que un proceso similar espera al West Texas, al BTI, el indicador del crudo norteamericano que abarca y en forma preponderante el shale, cuya explosión de crecimiento ha modificado en los últimos 3 años del mercado global y ha transformado a Estados Unidos en el principal productor mundial de energía, por encima de Arabia Saudita y Rusia, y le ha otorgado el autoabastecimiento energético. Si se mide este índice en el marco de Norteamérica, Estados Unidos plus Canadá, la causa esencial del aumento del precio del petróleo es la reducción sistemática de la reserva del crudo del mercado global. Ante todo, en Estados Unidos y en la segunda parte del año, en una tendencia que acentúa en 2021, con una producción que declina por debajo del alza de la demanda global. Ella estima que los inventarios globales de combustible líquido quedarán un promedio de 2.5 millones a partir de junio del 20, hasta concluir en diciembre del 2021. Debido al aumento significativo del consumo en Estados Unidos en los próximos 18 meses, como consecuencia de la recuperación de la actividad económica y el aumento del empleo. La producción de shale y en general el crudo en Estados Unidos alcanzó un récord histórico de 12.9 millones en noviembre 19 y cayó a 11.4 millones en mayo del 20, cuando la demanda prácticamente se desvaneció por el cierre de la economía desatada por el coronavirus. Esta combinación hizo que la reserva estratégica de crudo del Cushing, Oklahoma, virtualmente estallara, con un precio del crudo BTI negativo de hasta $17 por barril, un caso único en la historia norteamericana y mundial. Ahora el BTI, que alcanzó a $39.99 el barril el 4 de junio, $13.53 más que en mayo del día 1, se incrementará significativamente en el segundo semestre y podría alcanzar a $65 o 75 el próximo año. En definitiva, EIA estima que está en marcha una recuperación más rápida de la demanda mundial del crudo de lo que preveía, con un aumento del precio tanto del Brent como del BTI, que retomarían sus curvas ascendentes en forma paralela. En China, la demanda del petróleo ha vuelto prácticamente a los niveles de etapa prepandemia que se desarrolló hasta diciembre del 19. Bloomberg señala que la República Popular consumió en mayo 13 millones de barriles de crudo por día, comparando con 13.7 millones que mostró en diciembre del año pasado, con la gasolina y el diésel liberando la recuperación, mientras la demanda de combustibles aéreos, jet fuel, permanece débil. El auge de la demanda del crudo en China es paralela al aumento de sus importaciones, que treparon en mayo a nivel récord, con un alza de 15% respecto a abril, que lo elevó a 11.34 millones de barriles por día. Es una asombrosa recuperación, dice Bloomberg. Las cifras de mayo indican una adquisición de 160 barriles más que el récord histórico establecido en noviembre del año pasado, estimándose que en junio el total de las compras en el exterior superaría 14 millones de barriles, con más de 190 supertanques petroleros arribando este mes. Esta es la razón fundamental de la recuperación de la demanda mundial de petróleo, así como el alza significativa del precio del crudo prevista para el segundo semestre del año 2021. China experimenta un extraordinario cambio tecnológico en un sistema productivo, con una economía digital que ya abarca más del 40% del PBI y crece 12.8% anual
con una intensidad energética. Consumo de petróleo por unidad de producto, que caería un 12% en 2020, con una disminución de 2.6% anual en los próximos 5 años. La economía digital cubriría 70% de su economía en el año 2025, aproximadamente al 100% en 2030, con la consiguiente caída estructural de la intensidad energética. La República Popular ha retomado su condición de eje de demanda mundial de petróleo y su nivel de importaciones el primero del mundo. Arrastra el precio del crudo en el mercado global en los próximos 18 meses y más allá. Todo gira sobre Estados Unidos y China en el mercado energético global. Y lo mismo sucede con la economía del siglo XXI. Ok. Ok, ahora, por favor, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, tómese un tiempo y escriban en el chat y vamos a analizar esas preguntas y se lo contestamos. Luis, ahora le contesto la pregunta que usted me hizo sobre la economía digital. Un segundo, Luis. Tomen por ejemplo que China va a editar en la próxima el yuan digital, entonces el comercio va a desaparecer totalmente. Enrique, según su pregunta, ¿eso quiere decir que el precio del petróleo estará en descenso? Por supuesto, Estados Unidos necesita que el petróleo esté a $56 y más. Javier, sobre su pregunta del precio del petróleo en las últimas horas que bajó, por supuesto, si usted puede ver el gráfico en el periodo de un día, puede ver que está tocando el techo del gap que se abrió el día 8 de marzo. Y eso hace que el precio está bajando. Y la resistencia de ese punto es demasiado fuerte y por eso no lo deja subir. Estamos esperando que en 5 minutos sea el reporte para que haya suficiente volumen para romper ese línea, pero por ahora no se puede hacer. Juan, según su pregunta de lo que pasó en México, por supuesto, todo cosa que pasa en el mercado modifica el mercado. Por supuesto, México no es una plaza tan fuerte como Arabia Saudita y Rusia, pero por supuesto que también va a modificar el precio.
Muy bien, José, según su pregunta de Chevron, usted sabe que estas son las últimas cuatro compañías que quedaron en Estados Unidos. Antes había 16, luego pasaron a ser 7 y ahora son 4. Y estas compañías las mantiene el gobierno de Estados Unidos porque las compañías de ellas son muy fuertes en la base de la economía americana. Pablo, mi inventario sale en 2 o 3 minutos, todavía estamos esperando. Lo escuche, dentro de 1 minuto va a salir el resultado. Ahora tenemos dos escenarios. Si sale verde, hay que ir a comprar. Sale rojo, hay que ir a vender, ¿no es cierto? Ahora, el primer objetivo en compra sería con un take profit de 42.19. Y el segundo take profit sería, o segundo objetivo sería 43.67. Y repito de vuelta, si es color verde, vamos a ir a la compra. El primer objetivo sería 43.19, perdón, 42.19. Y el segundo objetivo sería 43.67. Si es el color rojo y vamos a vender, el primer objetivo sería 38.96. Y el segundo objetivo sería 37.40. Repito de vuelta. Si sale en color rojo, el primer objetivo a la venta sería 38.96. Y ustedes ven que está a la compra. Está saliendo en verde. Hay que ir a comprar. Entonces es el primer objetivo 42.19 y 43.67. ¿Pueden ver el gráfico? ¿Está subiendo? ¿Está subiendo? ¿Lo pueden ver? Ahora todos a comprar. Compra masiva. Como dije antes, primer objetivo 42.19, segundo objetivo 43.67. Ricardo, busque USL hoy. Elio, la compra sobre el petróleo. Sí que te gusta cómo está bajando ahora el precio. Puede ser que el resultado fue positivo, pero la diferencia entre lo previsto y lo que se esperaba no es tan alto. Entonces el mercado hace una caída, pero como es positivo el inventario, va a subir de vuelta, va a rebotar y va a subir de vuelta a los términos que yo indiqué. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de culminar? Lady, el inventario no fue negativo, fue positivo. Si quieren, puede esperar que termine el golpe de caída y recién después hacer la operación.
Ahora creció el Bancaer, ya tenemos los tres profits como dije antes, 38.96 y 37.40. Y eso sería a la venta. Muy bien, Javier, repito, el Take Profit, el objetivo primero, 42.19, segundo objetivo, 43.67. Y lo escribí también en el chat, lo puedes buscar en el chat. El que escribió que es positivo porque sale en rojo, creo que está viendo algo mal porque acá sale en Investing, sale en verde. Lo que usted está viendo en negativo es el inventario de petróleo crudo de la AIE. En la cantidad. Nosotros estamos viendo el inventario de gasolina de la AIE. Eso nos da la indicación de cuántos barriles hay más en el mercado. Esto nos estamos dando cuenta de la cantidad de gasolina que hay. Si usted puede verse en la Investing, puede ver que la diferencia entre lo que salió y lo que se esperaba, no hay mucha diferencia y eso es lo que está viendo en el petróleo crudo negativo. Ricardo, ¿qué liquidez usted tiene para sobre el volumen que me preguntó? José, esto es un seminario para petróleo, no para acciones. ¿Entró en el seminario o no correcto? Pablo, usted tiene razón, el inventario salió negativo. Usted tiene que ver también cuánta gasolina se está usando para ver la diferencia. Gonzalo, no vender, comprar. José también, comprar. Ve, fíjese en los gráficos, están subiendo el precio ahora. Juan, sobre el stop loss, hagamos la estrategia 3 a 1. O sea, ganemos 300 y ponga stop loss de 100. José, si quiere el webinario de acciones, puede entrar mañana. Mañana está el webinario de Nike y Coca-Cola. Diego, comprar.
Si usted puede fijarse el gráfico, está subiendo constantemente el precio. Bueno, viendo que ya no hay más preguntas, repito de vuelta los objetivos. Así concluimos este webinario. Cualquier ayuda que ustedes necesiten, comuníquense con su manager. Entonces, repito, primer take profit o objetivo 42.19. Segundo objetivo 43.67. Saludos a todos, que tengan un excelente día y que grandes ganancias. Hasta luego.